Nació en el distrito de Miraflores, hija de Fernando Brasky Roncayolo y María Teresa Glave Gómez. Estudió en el Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt y luego ingresó a la Universidad de Lima, en la cual estudió comunicaciones y se especializó en periodismo. Se inició en el modelaje a los 15 años, cuando un fotógrafo la descubrió. Empezó a hacer comerciales para marcas de Jeans, chocolates y champús, en el año 1984. La revista Caretas, la saca de portada, bajo el título de Miss Perú 1984, certamen en el cual desistió de participar, en 1984. ATV la contrató como presentadora para el programa El Pueblo Pregunta programa en el que fue reconocida como una de las presentadoras más jóvenes. En este mismo canal además, fue conductora del de noticiero del 9. Luego pasó a Frecuencia Latina, en donde condujo 90 segundos y se convirtió en el rostro del canal. En el año 1989, condujo el dominical Contrapunto, programa de corte político social en el cual desfilaron funcionarios público de aquel entonces. Mariteres se casó por la vía civil con el reconocido empresario Mendel Winter Susunaga, uno de los directivos más importantes de ese canal, 20 años mayor que ella. Tras seis años al frente de Contrapunto, María Teresa Brasky deja la conducción, motivada por su primer embarazo. En julio de 1996. Inició su talk show, Maritere, de corte social, en el cual presentaba casos, principalmente de mujeres hasta el año 2000. En el 2001. La cadena de televisión ecuatoriana TC Televisión. La contrata para conducir el talk show Maritere. El cual se transmitió por Telemundo también. En el 2003 a la par de sus programas en Ecuador, condujo el reality show Reina de Corazones, reality peruano producido por Mariana Ramírez del Villar. En el 2008, regresó al Perú y conduce en vivo y en directo Magazine de Corte Policial y de Espectáculos transmitido en Panamericana Televisión. Al siguiente año, pasa a las filas de ATV con el programa Primer Reporte. En el 2011. Es contratada por Panamericana Televisión para conducir su nuevo programa periodístico El Dominical de Panamericana. Meses después renunció. En el 2012. Los talk shows de Maritere regresan a la parrilla ecuatoriana de lunes a domingo por Canal Íntimas. Y una nueva temporada se abre en España para la colonia latinoamericana por la señal de Ecuatv. En mayo del 2013, Maritere regresa a frecuencia latina luego de 13 años para conducir el noticiero 90 Mediodía. Al año siguiente asume la conducción de reporte semanal, volviendo nuevamente a incursionar en los espacios periodísticos dominicales a la par de la emisión de su talk show en países como España, Ecuador o Estados Unidos por Gente v.